Sí, Vicente, si vols, o preguntem a una experta, és Teresa Pérez, catedràtica de microbiologia de la Universitat Cardenal Herrera Ceu. Bona vesprada. Hola, buenas tardes. Bona vesprada, Teresa. Així has vist que la discussió, el debat està encès. Segons tu i segons els experts, el coronavirus ha sigut més virulent així a Espanya que en altres països? Bueno, más virulento, la virulencia debe ser la misma. Lo que pasa que al tener, si detectamos más casos, pues la letalidad va a cambiar. La cuestión de todo esto es la detección de los casos. Si nosotros detectamos más casos, la letalidad pues disminuirá. Y de hecho, si vemos los datos de letalidad, ahora mismo, con los datos que tenemos, España está en un 10,4%. Y Italia está en un 13,4% de letalidad, Reino Unido en 13,6%, Francia un 18,1%, Bélgica 15,2%. Los únicos que tienen una letalidad menor son Alemania. Alemania tiene un 3,4%. Entonces, ¿y por qué crees que ha sigut això? Pues no lo sabemos, porque también como los cálculos cada uno cuenta de una forma diferente, lo que estamos diciendo, claro, cuanto más pruebas, clau, ¿no? Claro, claro, si tú no cuentas las personas que han fallecido como muertos por coronavirus, pues la letalidad va a disminuir. También es verdad que Alemania tiene más camas UCI que España, tiene un 3 veces más que España. Entonces, a lo mejor por ahí podríamos, además de el recuento y el número de camas, pues podríamos interpretarlo de esa forma. Pero creemos que la letalidad, ya al final de todo esto lo veremos. Es como ahora, sí, cuando estabais comentando lo de tomamos las decisiones, pues las decisiones se han ido tomando a medida que hemos tenido, claro, el número de casos no y la detección. Manual, claro, de pandemia, claro, no hi havia un manual, no? De pandèmia per a resoldre un fet que és inèdit, d'esta magnitud, en aquestes característiques, i ni estava preparat el sistema sanitari, ni estava preparat el cos científic, perquè no han és que han anat improvisant. Quan parlen d'improvisació, a mi em resulta molt complicat estar en la pell de les persones que han pres aquestes decisions, perquè crec que han actuat amb certa incompetència, sobretot en algunes decisions últimes, com sabem, dels xiquets, etc., però a l'hora de confinar a la gent, a l'hora de prohibir determinats moviments de la població, etc., no sé si estarà d'acord la catedràtica amb mi o no, però ha sigut fonamental per a parar el creixement de la pandèmia i per a posar aquesta letalitat, aquesta mortalitat per 1.000 habitants en el nivell que l'ha posat, que diguem 10, enfront d'altres països que estan en 13, 14 i 15, i 18 França, segons Estella. Sí, Teresa, què et sembla? Ara que tots som epidemiòlegs i microbiòlegs i que tots sabem el que anava a vindre, segons vosaltres, els científics, els experts, què penseu? S'ha fet bé? S'haguera pogut fer millor? El confinament ha servit de molt? Evidentemente, el confinamiento ha servido, el distanciamiento social ha permitido que todos estos números de casos de infectados y de fallecimientos, que es lo más triste, hayan podido disminuir. De hecho, hay estudios que indican que, y lo observamos día a día, estos estudios indican que si no hubiéramos hecho este confinamiento tal y como lo hemos realizado, tan estricto, ¿no? Exacto, tan estricto, los datos hubieran subido unas 60 veces más. Es decir, todos estos datos que estamos dando, multiplicarlo por 60. Sería brutal. Sí que es verdad, si hubiéramos tomado medidas antes, ¿podría ser que hubiéramos reducido? Pues podría ser, pero eso no lo sabemos. Entonces, esto es como decir, si hubiéramos... Pero a lo mejor mucha gente hubiera dicho, y si tomamos esas medidas y no ha pasado nada, como nos pasó con la gripe aviar cuando se compraron vacunas. Hay que
tener todas las cosas encima de la mesa y los datos, y según esos datos hay que ir tomando decisiones. Si em permets una cosa, estem parlant molt del passat, de decisions que se van prendre malament, d'actuacions segurament negligents, fora de lloc. Val, això ja ha passat. Parlem d'avui i de demà. A partir de diumenge, de dilluns, els xiquets podran eixir. Estem en la fase, diguem, d'anar rebaixant, de desescalada, de tornar a una certa normalitat. Creu que, a banda dels xiquets, se podrien obrir, anar a una certa normalitat en la vida quotidiana a altres grups, d'una manera més segura, en unes regles de distància social, amb la mascareta, etcètera, per a que, a poc, anem recuperant el to de la societat? Hombre, esa es la idea. Debemos de salir en desescalada y hay que ir viendo, porque ya el 13 de abril empezaron aquellos que llamaban no esenciales, entonces empezaron a salir. Esto también habrá que estudiarlo, habrá que ir viendo los datos de todas esas personas que han ido saliendo, que si aumentan, no aumentan. Todo eso también habrá que analizarlo, pero claro, todo esto se analiza con una perspectiva de, estamos hablando, 2-3 semanas. Porque es lo que el periodo de incubación del virus y el periodo de empieza a veure els resultats, no, d'este primer desconfinament, deixar primera eixida dels nostres xiquets i xiquetes al carrer, i a veure després què passa, i aniran prenent decisions, no, a favor o en contra, clar. En contra, eso es la idea. También es verdad que los grupos parece que están bastante controlados, hay que blindar a los grupos donde ejerce mayor presión. Más vulnerables, claro. Es más grave, claro. Personas más, si lo sabemos, los datos ahora mismo, todos los 40 días que llevamos confinados, creo ya lo saben, están dando mucha información. Ahora mismo sabemos que el 87% de los fallecidos son mayores de 70 años. Sabemos que el 95% de los fallecidos tenían una enfermedad de base. Entonces, estamos conociendo muchas cosas rápidamente. Entonces, eso nos da para que los epidemiólogos, las personas que más saben de estas cuestiones, den información para que vayamos saliendo diferentes grupos y que se mantenga la distancia social, las medidas de higiene. Per tant, si em permet, ara se deixa eixir als xiquets, però se podria fer com en altres països, en Bèlgica, en Gran Bretanya, etcètera, en què, per exemple, fora possible fer esport d'una manera... possiblement no se podrà anar a un estadi ni fer un partit. No rugby, no rugby. No rugby. No, efectivament. Però per què la gent no pot anar a córrer? Per què no pot anar en bicicleta? Que suen molt i això donaria normalitat, faria que la gent ho visquera d'una altra manera més normal, no? És que si no dona com una mena de que estem en una situació molt més dramàtica, que ho és, eh? Però segurament això que no té risc, un abuelo de 80 anys no va anar a córrer, però en canvi un xicón de 17 o de 18 o un senyor de 40 o de 60 com jo segurament sí que podria anar a córrer o a passejar, i això donaria una certa normalitat, sense risc o en un risc assumible, no? Claro, claro, esa es yo creo que la idea es esa. Empezamos por los niños y seguiremos por los jóvenes, porque evidentemente no podemos estar continuamente en com este... Com diu Teresa, ara sí, 15 dies es prendrà una altra decisió i possiblement siga eixa o una altra en favor de la població. Dos últimes cosetes. Un estudi de l'Institut de Salut Carles III diu que no hi va haver pacient zero a Espanya, sinó que el virus va entrar per diverses vies durant el mes de febrer. Què opina vostè? Sí, este es un estudio que se ha hecho, que no han hecho los investigadores, y lo que han hecho es analizar las secuencias de varios genomas. Muy interesante, porque esto nos da muchísima información, y eran genomas de pacientes, de muestras de pacientes infectados en España. Y lo que nos ha dado la información es que ha entrado por diferentes vías. Y creo que lo estabais comentando antes ahí, que desde los datos que se están teniendo es que desde febrero, desde principios de febrero, estas cepas ya estaban circulando. Lo que pasa es que, claro, que era difícil, porque seguramente estas cepas, y además son, digamos, como tres familias, aunque es un virus que no muta mucho, también esa es una esperanza buena, que no muta mucho,
Son tres familias y vinieron por diferentes lugares, China, Italia, bueno, nosotros sabemos aquí lo del partido del Atalanta y demás, y seguramente pues estas personas que por las vías que entraron seguramente pues eran asintomáticos o con una sintomatología muy leve. Por eso seguramente, siempre hablamos de seguramente, pues seguramente no se detectó este virus hasta que entró en zonas como, por ejemplo, residencias de mayores, que ahí es cuando empezó a extenderse rápidamente y a producir pues la gravedad. Pero el que interesa, si es más compás, no valen preguntar res més, parlem de estos masius, ¿no? Que todo el mundo es cuestiona, ¿on están, com poden fer-se, per què no arriben y es fan a la mayor parte de la población? Sería una de las maneras más rápidas para a comenzar ese desconfinament, ¿no? Bueno, yo creo, por lo que se está comentando, que sí que de hecho, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana ya se están dando, ya se están haciendo, porque se están dando datos, los datos que se están dando es también detección de anticuerpos, o sea que yo creo que eso debemos de tranquilizar a toda la población, porque yo creo que eso se está haciendo y se está empezando a hacer por todas las comunidades. Son datos importantes, ver cómo detectar enfermos, infectados y aquellos que han pasado la infección. Tenemos que tener un abanico grande para saber todo esto y todo esto nos ayudará a que seamos capaces de romper la cadena de contagio y que el virus pues no se transmita. Té raó, Teresa, s'està fent i està arribant molt de material, però ara, per exemple, una persona amb símptomes de coronavirus va a l'hospital i li poden fer un test. Sí, y en el ambulatorio seguramente que ya también los tienen en atención primaria, los tienen y los están haciendo, seguro. Por eso es novedad, ¿no? Porque fins fa 4 días te tenía el metge per teléfono, a no ser que tingueres... Que no vages, ni se te ocurre. Sí, ¿no? Vull dir, ara aconsellen els experts al menor símptoma o al major símptoma de tindre coronavirus anar y confirmar si es positivo. Sí, al ambulatorio. Bueno, lo primero, lo ideal es llamar por teléfono. Y una vez que llames por teléfono, que tenemos los teléfonos, una vez que llames por teléfono te indicarán perfectamente, pues acércate al hospital o acércate al ambulatorio que te haremos la prueba. Pero vamos, las pruebas sí que se están haciendo porque se están dando los datos de pruebas de test rápido también. Vale. Gracias. Y por eso, bueno, pues, alguna coseta més, Teresa, que vulguis dir? Algun consell, alguna novetat? Tens les nostres càmeres per dir-ho i si no acabem així i et consultarem moltes més coses, si ens permets. És important que todos sumemos y busquemos soluciones para todo esto, porque buscar responsabilidades ahora mismo tampoco tiene mucho sentido. Soluciones, hay que aportar soluciones para salir I no tanta mala sang, no?, que fiquen alguns, i tant de bulo, i tanta fake news, i tanta que desbarata, que prou feina teniu. Gràcies, Teresa Pérez. Fins una altra. Moltíssimes gràcies, Carolina. Especular sobre el passat és molt fàcil, perquè...